Yo he platicado con Mauricio, creo que en dos ocasiones. Tengo una buena impresión de él. Mauricio me parece un buen activo del Partido de Acción Nacional y ojalá y Mauricio tome la decisión de permanecer en Acción Nacional y de participar. De parte mía siempre estarían abiertas las puertas y él lo sabe. Yo tengo muy buena impresión de él. Creo que es una gente que ha trabajado, que se ha esforzado y yo no tengo ningún mal ánimo ni contra él ni contra nadie. Digo, ni contra Gerardo ni contra Sergio, que fueron mis compañeros. Yo trabajé cerca de ellos, los conocí a los dos hace 6 años aquí en Córdoba. Nos reuníamos en una casa a planear la campaña de Gerardo con Sergio Penagos, con Gerardo. Y yo no tengo absolutamente nada. Y en el caso de Duc, reitero, de parte mía, puertas abiertas. Ganar las elecciones. Y estoy preparado para ser gobernador. Y estoy preparado y pregunto si el candidato del PRI puede decir lo mismo. Mira, te contesto con una frase de Jefferson: quien no teme a la verdad, no teme a las mentiras. Yo no tengo ningún temor. La guerra sucia me la han hecho desde hace 6 años. 6 años. Y ha sido el lodo, lodo, lodo y más lodo. Y lo único que he hecho es esperar a que se caiga el lodo, sacudírmelo y adelante. Si esta guerra sucia que me iniciaron hace 6 años, cuando yo apoyé a Gerardo Buganza para ganar el gobierno, hubiera sido eficiente, pues yo estaría en la cárcel, no estaría donde estoy. Si fuera cierto el 1% de lo que dijeron de mí, pues yo debería estar en otro lado. Pero hoy soy candidato del PAN a gobernador del estado y antes fui miembro del gabinete de 2 presidentes de la República. Y bueno, guerra sucia yo no la voy a hacer, nunca en mi vida he sido partidario de la guerra sucia. Lo que sucede es que quieren que la crítica se identifique como guerra sucia. Y hablar con la verdad no es hacer guerra sucia. Hacer guerra sucia es destruir la propaganda. Hacer guerra sucia es utilizar recursos públicos para apoyar a un partido político. Hacer guerra sucia es presionar para que los medios publiquen cosas que no tienen sentido, ni tienen razón, ni tienen sustento. Hacer guerra sucia es calumniar. Y yo no me meto en eso. No me meto con la familia, no me meto con las esposas, no me meto con los hijos, no me meto absolutamente con nada. Y en contra mía, pues seguramente pueden sacar una grabación. Ya han sacado grabaciones. Por ejemplo, vine a Mariano Escobedo en alguna ocasión, venías tú, Leti, y editaron la grabación y la subieron a internet diciendo que yo había expuesto ahí que el presidente me había ordenado que yo diera dinero para el PAN, etcétera, con cortes muy absurdos. Entonces, todo eso, la gente que te conoce, que te ve, que te ha visto actuar, se da cuenta de que no es cierto. Si es que por mí que hagan toda la guerra sucia que quieran, no tengo ningún temor ni a grabaciones ni a nada, porque no he hecho nada indebido en mi vida. Bueno, lo primero que veo es que la delincuencia organizada está operando en Veracruz. Eso es una realidad que no se puede ocultar. Está operando no de hoy, de hace 3, 4, 5 años a la fecha, con mayor intensidad. En el gobierno alemán hay que recordar que también se dio un caso famoso, conocido, de Quintero Meraz, que fue detenido en Veracruz. Y la razón es muy explicable. Veracruz, por su geografía, es un estado de paso de indocumentados, de paso de droga. Tenemos un puerto, el más importante del país, por donde puede también entrar droga. Puede ser un centro de consumo, desafortunadamente un centro de consumo importante por el número de personas que vivimos aquí. Entonces, la delincuencia organizada opera, pero yo la combatiría en coordinación con el gobierno federal sin poner en riesgo a los ciudadanos. Es decir, yo no sería partidario de una batalla contra la delincuencia organizada en las calles, balazos, etcétera, no. Lo que hay que hacer es evitar la complicidad de las policías locales con la delincuencia organizada. La delincuencia organizada se monta sobre las corporaciones locales de policía. Lo primero que hacer es evitar, o si está esa vinculación establecida, romper esa vinculación
pagándole bien a los policías, capacitándolos, sometiéndolos a exámenes de control de confianza. Entonces, es una primera obligación del Estado, del gobierno, del Estado, evitar que se vincule sus fuerzas, sus corporaciones de seguridad con la delincuencia organizada, para que no potencien su fortaleza, para que no tengan más información, más elementos, fundamentalmente información. Entonces, yo combatiría la delincuencia organizada porque es un deber legal, ético, moral hacerlo. Nosotros, eso de decir que en Veracruz no existe, es negar una realidad, y cuando se niega la realidad, el problema va creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, sí hay que hacerlo, y hay que hacerlo en coordinación con el gobierno, pero evitando que Veracruz se convierta en un campo de choque que ponga en riesgo a los ciudadanos. ¿De qué otra manera lo haría? Por la vía del respeto a la legalidad, por la vía educativa, inculcar en los niños el respeto a la ley, el no consumo de drogas, es decir, evitar el que el consumo de drogas siga incrementándose en Veracruz, y que de esta manera las células de delincuencia organizada que operan en la venta de droga al menudeo, que son las que se enfrentan realmente por el territorio, empiecen a generar problemas de carácter territorial en Veracruz. Fundamentalmente lo haría con elementos de inteligencia, es decir, con información procesada, con información que permita saber dónde están los puntos más delicados, dónde está realmente la delincuencia organizada operando, quiénes son, cómo están vinculados, con información obtenida del registro público de la propiedad, quiénes están lavando dinero, quiénes están metidos en este tipo de actividades. Pero el problema más grave en Veracruz no es la delincuencia organizada, el problema es la delincuencia del orden común. Al ciudadano, pues sí le preocupa que haya por ahí narcotraficantes, y les preocupa porque los extorsionan, porque si ven que alguien tiene un negocito van y le piden un dinero mensual, si ven que alguien trae un carro nuevo lo pueden secuestrar, sí les preocupa, pero el problema, digamos, de manera total, en cuanto al total de delitos que se cometen, lo que más preocupa a los ciudadanos son los delitos que debe atender en la parte preventiva y en la parte de sanción el gobierno, el Estado y el gobierno municipal, que son los delitos del fuero común: robo a domicilios, asalto en las calles, robo de autos, lesiones, homicidio. Esos son los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos. No, absolutamente no lo veo. Y lo deseable es que tampoco lo haga la policía del Estado. En las elecciones de 2009 tuvimos una participación abierta de la policía del Estado y de las policías municipales, y eso, además de ser violatorio de la ley, pues pone en riesgo la estabilidad, porque la gente no lo va a permitir, y creo que a tiempo habría que tomar la decisión en el gobierno del Estado de evitarlo, ¿no?